Hola y bienvenidos una vez más al canal de HDH con Efesto aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo? Todo a la perfección, a la perfección, porque sois gente de bien y a la gente de bien le salen cosas buenas. ¿Y cómo sé que sois gente de bien? Porque nos seguís a nosotros, está ahí, está clarísimo, es claro y distinto, como diría Descartes. Ahí está, hombre, claro que sí. Bueno, vamos a seguir con la aventura, vamos a seguir con Watch Dogs. Ya recordáis que ayer mismo estábamos buscando a un forrao, a un rico, que para usurparle la identidad para poder entrar en la subasta donde va a estar Irak, para poder entrar en la base de datos, para conseguir la IP, para luego poder dársela al tonto este y que libera a nuestra hermana, básicamente. O sea, visteis la carambola, la carambola del juego. La peripecia. Pues bueno, y ya sin más, vamos a ello. Estamos en un barco, recordáis, acabamos de salir del puerto donde habíamos conseguido el maletín que nos daba los datos de los asistentes a dicha fiesta, a dicha subasta. Y nada, vamos a ver dónde nos manda este asunto. Bueno, a ver si nos dan ya las coordenadas. Misión cumplida. Bueno, ahora nos dan la experiencia. Ya nos dan las coordenadas. Está aquí al lado, mira. El concesionario está en Mad Mile. Está aquí al lado, Voy a coño. tener que hackear primero el centro de control. No me jodan. Empezamos con centros de control y centros de su madre. Vamos a ver si podemos meter la lancha en tierra. No, aquí no hay. ¡Oh! ¡Que me ahogo! Y nada, pues nada, vamos a ver quién es el tío este al que podemos usurpar la identidad. Yo, si fuese Aiden Pierce, ahora mismo cogía el dinero y ya acababa la aventura. Ya está, soy millonario y ya no tengo nada más. Me da igual la hermana y me da igual todo. Mira, esto parece el gema de mar. Hostia, qué alto suena eso. Las autoridades portuarias han decomisado un contenedor con armamento militar valorado en millones de dólares. La carga ¡Hala! procedía de Europa Central. No está claro cómo entró en el país. Según. Se corta todo. Europa Central. Hombre, pues Europa Central, armas, no sé. Bueno, en el futuro no sé, pero Europa Central. Como no consideran Europa Central Ucrania o tal, pero bueno, eso es más Europa del Este, no sé. Porque no veo yo entrando dinero desde Austria o desde Alemania, o sea, armas. Pero bueno, de hecho están más controladas esas zonas que de armas que en Estados Unidos, ¿no? O sea, este sitio del C2 es de los ricos, ¿eh? ¿Cómo se nota? Código de acceso, venga, código de acceso. ¡Eh! Explotar, reventar, localiza a un guardia con el código de acceso. Venga, venga, gírate. ¿Te quieres girar o qué? Pero para el otro lado, hombre. Vamos a ver si encontramos a alguien. Hala, ya lo tengo, para mí. Y ahora a ver dónde está la sala de servidores, que eso es otro. Está por allí. A ver si este tiene cámara y lo enganchamos. Exacto. Qué rico. No, pero no puedo entrar a ningún lado. A ver si muévete, a ver. A ver, hay una cámara ahí. Hay otra cámara ahí. Hackear, no sé ni qué coño es eso. Vamos a ver esta cámara. Clave sistema. Nada, eso no es nada. A ver si no me van a hacer entrar a lo bruto, que no me apetece. Vaya, esto no debería estar encendido. Penetrar, vamos. Ahí estamos, joder. Bueno, es de estas de basura.
Mira, mira aquí. Tú, ya empieza la cosa a complicarse aquí un poco, ¿eh? Dios. Madre. Tengo que abrir esa. ¿Y ahora cómo paso yo para allá? No puede. No puedo. Oye, que no me... Que tonto soy. Ahora, a ver. Y ahora... No. Yo tampoco. Que no puedo, no. A ver, vamos a ver así. Así tengo estos dos, llegan hasta aquí. Así llega hasta aquí. Pero claro, no llega por los otros lados. A ver si podemos... Vamos a intentar desenlazar el de arriba. ¿Pero qué coño? Con uno ya me basta. Vamos la hostia. Ahora para arriba. Y a ti también. Era más fácil. Mucho más fácil de lo que pensaba, pero es que yo suponía que tenía que llegar todo lo azul. Hasta ahora lo había hecho así. Vamos a ver qué dicen aquí. A ver si hay alguna cosa. A ver. Mira, la fiesta. Mira lo que tengo. Sí. Estoy a punto de despegar, señoritas. Sí. Madre. Toma, toma, toma. ¿Quién tiene a tu papá ahora? Activity. Sí, puedo verte por mi telescopio. Wow, 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 wow. ¡Hala! Trabajando. Vaya personaje, chaval. Lo tienen ahí. ¿Cuántos datos pillado está recopilando el CTOS? Todos. Pues controlarnos a todos, ¿qué van a hacer? Salgo de la zona, ya está. Tranquilo, take it easy, take it easy. Vamos, caballito, corre. Bueno, ya está. Ahora tenemos que conseguir el coche del tío. Vale. Eso ya está. Esto del CTOS es como en el Assassin's Creed, lo de las atalayas, vamos, básicamente. Nicholas Crispin. Hola, soy Aiden, el tío de Jax. Quería asegurarme de que todo iba bien por ahí. Primero quiero saber si va todo bien con Nikki. No sabemos nada de ella. Sigue con sus asuntos. Bueno, solo necesita más tiempo. Bueno, Jackson la echa muchísimo de menos. Por lo menos debería llamarle. Normal, hombre. Se nota que está inquieto. Aquí no está a gusto. Lo entiendo. Bueno. Y se lo haré saber. Si tienes cualquier problema con Jax, lo que sea, si sale o cualquier cosa, llámame de inmediato. Eso haré. Y usted cuide bien de su hermano. No te preocupes, hombre. Yo de mi hermana cuido. Tú cárgate de lo tuyo y yo me cargo de lo mío. Claro. Nunca te daré por perdida, pero ¿qué coño de mensaje es esa mierda? ¡Vamos! ¡Corre! Venga, a ver, en este cuatro latas, venga. Venga, vamos. Hostia, es más lento este coche que una tortuga, ¿eh? Tengo por cambiarme por ese, pero bueno, vale. Hostia, no gira ni para atrás, chaval. Dios, qué coche más malo. Bueno, espero que sea cómodo por dentro, porque si no... Con perfiles del poder. Hoy con... Con Lucky Queen. Con el historial de delincuencia de Chicago, Lucky Queen no tardó en descubrir dónde conseguir dinero. Me junté con algunos mafiosos. Sí, conocí a unos cuantos. Supongo que me metí en algún lío. Y qué joven rebelde, ¿no? Y esa rebeldía le llevó a enfrentarse en numerosas ocasiones con la ley. ¿Sabe de dónde me viene el poder? Hombre. Yo era un muchacho en Chicago. Una vez más habíamos reventado una reunión del sindicato
Nos emboscaron. Un golpe de lampa. Uno de los atacantes me disparó directamente sin parar. Yo avancé hacia él. Quiero ver escuchar esta historia, espera un segundo. Lo maté de un tiro. Una de las balas me rozó la oreja. Todo mi grupo murió. Desde entonces me llaman Lucky. Por sorpresa, Quinn fue absuelto de los cargos por defensa propia. Les dejamos con la publicidad. No se vayan. Hombre, no. Pues claro que me voy. La publicidad no la aguanto, chaval. Una mirada al abismo. Vamos, iniciar misión. Acto 2. Una mirada al abismo. Mierda. Clara no está acostumbrada a esto. Voy a asustarla si no tengo cuidado. Crispin es mi entrada a esa subasta y mi única oportunidad de llegar a Irak. Crispin Klander. Tiene que desaparecer. Crispin era el ayudante de uno de los amigos del Capitán Trueno, ¿no? Algo así. Crispin y Goliath. Me acuerdo de un juego del Amstrad del Capitán Trueno, chaval, que ibas cambiando de personaje y cada uno tenía unas habilidades. Entonces tenías que ir así como... como eso, cambiando de personaje cada poco. El Goliath, si pisaba el suelo, caían todos los personajes, todos los enemigos y está morían. Crispin era el único que podía escalar y eso. Entraré sin hacer ruido. A ver, empezamos con estas historias. ¿Qué? Madre, me pillaron. Que no, coño. Pero bueno. Madre que te parió, hijo de la puta. A ver, vale, que tengo 12 segundos. Mierda. Vale, vale, vale. Porque yo estaba haciendo mal, pensé que era así como un evento. Primera visita a Chicago. Suena bien, ¿verdad? Exótico y rápido. Mira qué cara de mafioso tiene. El señor Quinn no sabía qué color le gustaría. Puede llevarse en el que quiera. En negro. Yo me lo llevo en negro. Hostia. No te acerques más que te revienta, ¿eh? Plan de buggy ese, en plan escarabajo. No, pues es tan cutre. Ese, ¿vale? Lo quiero para cuando vuelva. Ah, en plan clásico. Debe de tener una agenda o algo en el teléfono. No puedo dejarle ir. He oído historias sobre ese. ¿Tengo que entrar a por todas o qué? O sea, este no se va a mover de aquí, ¿no? Vale. A ver si hay algo para explotar o algo. Vamos a mover la plataforma. Será nada.
¡Están más hombres! ¡A ellos! Coño, ¿cómo cojo yo un coche de aquí? Bueno, voy a entrar más dentro. Ya la lié, como siempre. Debe de tener una agenda o algo en el teléfono. No puedo dejarle ir. A ver si hay otra entrada. Ah, por aquí, mira. Vamos a... ¿Y si le meto la bomba directamente al coche, qué? Mira que tú y sí. Cuando me da permiso para matar. Si quiere hacer daño a las chicas, eso es asunto suyo cuando salga del país. Pero no va a poner al señor Quinn en peligro mientras esté en Chicago. Le hemos preparado. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende usted? Pregunte por el especial de Poppy. Ahí encontrará su invitación a la subasta. Degenerado. Parece que Crispin iba a recoger algo que llaman el especial de Poppy. Está en un club Poppy. Llamado Infinite 92. Los que jugáis al League of Legends no entendéis, Poppy Jungla. Veo que lo mencionan en algunos foros. Parece que es un club de caballeros. Clandestino, claro. Así que el especial de Poppy es una mujer. Encaja con el perfil de Crispin que tenía Quinn. Dudo que Poppy hubiera sobrevivido al encuentro. ¿Qué clase de subasta es esa? Creo que ambos sabemos la respuesta. Me voy al club. La invitación de Crispin está ahí. Al club de hombres. Bueno, ya se me lo pone ya porque voy. Vamos. Bueno, voy a haceros una pregunta hoy. ¿Qué preferís? ¿Un capítulo de 40-50 minutos o dos de 20? Pero podría cortar por cada misión o tal, pero luego se haría más larga el let's play, claro. Pues yo casi que mejor así, como estoy haciendo ahora, con capítulos un poquito más largos para ir cambiando de juego primero, ¿no? Porque si no se hace como muy largo, ¿no? Y los let's plays, vamos a ser sinceros, a veces se hacen un poco tediosos, ¿no? Porque tampoco vemos todas las partes. Yo cuando veo un let's play hay veces que parto, salto partes o tal, depende. Depende si jugué ya al juego, si no... No sé, bueno, vosotros si llegáis a ver este vídeo y tal, me lo comentáis ahí. ¿Qué preferís? ¿Si vídeos un poquitín más largos, un poquitín más cortos? A ver, lo que vosotros opinéis. A ver si los pinchos hacen daño si vas caminando. Nada, no se puede. Bueno, a ver el especial de Poppy. Aquí estoy, Poppy otro fresco. Monstruo para el baile de los monstruos. No pierdas los nervios, di lo menos posible. Si Crispin es tan chungo como dicen, voy a llamar la atención. Solo encuentra la invitación a la subasta y sal. Un blog sobre la motivación. A ver, ¿puedes entrar por aquí? Vamos al especial de Poppy. Vamos allá. Mira los bichos. Mira con los ojos rojos, chaval. Crispin, un plato exclusivo preparado para usted. Le guardaremos las armas. Bueno.
Tú ya está, señor Crispin, por aquí, por favor. ¿Y los guardias asignados a usted? No han podido seguirme. No son todas asiáticas. Terapia hormonal, activista de control de armas. Este seguro que es rico. Vamos, de mierda. ¿Es que es él? Sí, ese tiene que ser Crispin. Menudo cabronazo. Menudo cabronazo. ¡Hala! El señor Quinn quería asegurarse de que está cómodo. Le ofrecemos un obsequio de su parte. Por favor, disfrute al máximo. Gracias. Eres a ver, mi Poppy. Regalo especial, ¿verdad? Como sea la, como la del juego, va mal la cosa. ¿Cómo te llamas? Poppy. Yo te conozco. Parece una... Sé lo que nos haces. No, hombre, no. No, bueno, hombre, no está ahí, eso. Vale. Da igual. A ver ese tatuaje. Me voy. Tranquila, tranquila. Señor Crispin, ¿todo está a su gusto? Si me interrumpes, sí. Serás el siguiente. No te haré daño. Tú, ven conmigo. Puedo ayudarte. Puedo ayudarte, te saco yo de la prostitución. No, no. Me encontrarán. Me dijeron que eras un monstruo. Te me dijeron mal. Crispin. ¿Verdad? Me llamo Pierce. Soy Adrian Pierce. Tienes eso y que parece que te vaya para que te tiren. Bueno, para que te tire el Crispin ese, que es un degenerado sádico. El partido más importante del año. Esto no es empezar con buen pie, ¿no? Es increíble. No, ya te lo he dicho. Puede que la odie. Puede que sí que esté resucitado. Apoya el anarquismo. Bien. Anarquista, maldito. Mira. Mi arma. ¿Qué arma? ¿Y qué mi madre? Ahí está. Espero que vuelva pronto. Sí, mañana. Ah, voy a ser cliente habitual aquí, de Crispin Glander. Del Infinity 92. Necesito un favor. Tengo que sacar a Poppy de este sitio. Llama al Infinite 92, di que eres la ayudante de Crispin. Diles que insisto en que se me entregue a Poppy en la subasta. Sí, vale. Todas. Allí estará. Me aseguraré de que así sea. Puede que Crispin tuviera que morir, pero al menos podemos salvar a esta chica. Algo es algo, ¿no? No sé si está mejor todo la chica claro, que pero el desde Crispin. Luego que vamos a sacarla de ahí. Un mal bicho. Mirada al abismo. Misión cumplida. Misión cumplida. A ver, ¿pasáis o qué? Coño, dejarme a mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia. Hostia, este coche vaya como... Hostia. ¿Cómo se nota el dinero? Madre. Madre, que esto no hay quien lo maneje. Es increíblemente... Squishy. La policía de Chicago ha este emitido coche. Una orden de arresto contra el justiciero Aiden Pierce. Sin embargo, los ciudadanos... ¡Hala, pero ya sabe todo el nombre, mi nombre! Con tanto apoyo, la policía tiene problemas para conseguir información sobre su paradero. Bueno, no puedo moverlo. ¡Qué gira exagerado! Y luego con la potencia que tiene, se me va enseguida. Yo no valgo para tener un superdeportivo, la verdad. Me apoya, me quiere, porque soy buena gente. No, de no matar mucho y esas cosas. Hombre, que alguno ha atropellado o murió. Las cosas hay que decirlas. Quita. Me voy a comprar yo este coche. Para ir a Polpan. ¡Tas! A ese le partió una pierna, seguro.
Oye, acaba de desaparecer un camión ahí, ¿lo visteis, eh? Vaya fallo. Falta. Freno de mano y todo, porque si no esto es incontrolable. Mira el sol ahí, me está dando ahí un amanecer. ¡Ah! Yeah. Salgo de la carretera a tope. Bueno, hacemos otra misión y vamos a dejar ya el vídeo por hoy. Yo pongo, bueno, calculo que la misión serán la subasta, no sé, de Queen. Irak 20 minutos, bueno, no sé. La seguridad va a ser alta y alguien no tardará en avisar de lo que hice en el concesionario. Solo encuentra a Irak, escanea sus chapas y escapa limpiamente. Suena fácil. Algo me dice que no lo va a ser tanto. Bueno, vamos a inspeccionar un poco la zona, sí. ¿Está viniendo gente ahí o? La policía, chaval. Misión bloqueada, ¿cómo que misión bloqueada? ¿Por qué? Hijo de puta, tengo a un agente detrás. Hay que eliminarlo, ahora mismo. Bueno, no puedo escapar del círculo, me joda. No lo voy a alcanzar en la vida. Joder, me jodiste la misión, hijo de la mierda. Joder. No, se me escapa. Sí, hombre, ya. No te me escapas ahora, cabrón. Ya te tengo. Me iba haciendo falta. Toma, basura. Basile 21. Para que vuelvas. ¡Vuelve ahora! ¡Come on, tu papa ahora! Que así se me escapa, chaval. Hombre, sí que lo del coche era del juego, pero no, me viene el tío detrás. No, la verdad es que lo hizo un poco mal, podía haber seguido con el coche y se escapaba. Se escapaba perfectamente, pero bueno, se quedó quieto, no sé por qué. Vamos, para adentro. Ahora no tengo la misión. VIP, para adentro, venga. Very important people. Perdone, person. Necesitamos su arma. Pierce. No quería ser grosero. Ni un arañazo. El señor Quinn dijo que quiere ver la mercancía. Me gusta saber que estoy pagando. ¿Son barcos? Pedí que entregaran aquí la mercancía. Dime, ¿dónde está Poppy? El señor Quinn tiene su petición. Tranquilo, está aquí. Las normas del señor Quinn son claras. Los pagos se hacen en efectivo o mediante una cuenta segura. Si quiere probar a alguna chica antes de la licitación, debe pagar un adelanto. Las chicas premium quedan excluidas. No queremos que pierdan valor. Sí, entiendo. Vale. Procura que la noche sea tranquila o no vamos a poder impedir que los demás os cierren el garito. La clientela es discreta. Sí, sí. Haznos ya la transferencia.
Me da alergia estar tan cerca de los pandilleros. Da igual. El jefe pronto habrá acabado con ellos. Oye, una cosa te digo. No pienso caer por nada de eso. Qué gente más asquerosa. Me está dando asco en este sitio. Esta noche no haya cagadas. ¿Ves cómo circula ahí la pasta? Hala, venga, pa, mercadería. Trata este de es blancas. El señor Crispin. Lo llevo con el señor Quinn. No van a sacar toda la mercancía al escenario a la vez. Algunas se reservan para shows privados. Cada una lleva una etiqueta con un número. Así va todo mejor. Hay quien prefiere verlas por los monitores. Dijeron que usted quería ver el escenario. ¿Cómo si no voy a valorar en su justa medida vuestro trabajo? Twitch. Pobre gente. ¡A un lado! El señor Quinn espera. El señor Quinn está arriba con Irak. Voy para arriba. Despejado por detrás. Qué asquerosos, chaval. Pussies. Hay novedades del jefe. Han matado a algunos de los de Quinn. Algo no va bien. Quiere todos que verifiquemos dos veces la identidad de todo el que pase. O tres si hace falta. Pues a mí ya vais tarde. Con el debido respeto, sus hombres han desaparecido. Corremos peligro, no basta con reforzar la seguridad. Debimos cancelarlo. ¿El peligro? Hombre. Es que nos consideren débiles. Cálmese. Haga lo necesario. Macarrilla y el viejo, chaval. Es el pasado y el futuro de la mafia. Mis chicos no pueden más. Ellos son prescindibles, señor Irak. El negocio debe continuar. Entre show tanto, must go on. Averigüe quién mató a los míos. Eso mira el disparo en la oreja, ¿visteis? Tira la oreja pocha, lo que contábamos antes. Señor Crispin. Disculpa. Bueno. Desde luego. Nuestro invitado está aquí. Señor Quinn, lamento no poder quedarme. ¿Le gusta el espectáculo? ¿Está pocho? ¿Cuál? ¿El de bueno, arriba, podríamos estar ahí abajo? Mi socio, el señor Irak. Un soldado fiel. Pero es, joven e indisciplinado. Se ve el mirar hacia abajo. Pues Dios. Curiosidad. A alguien ejercer su poder. El señor Irak ve esto como una subasta. Ve dinero. La experiencia me ha enseñado a no dejarme manipular. A no claudicar. No detecto ningún acento. Pues tengo acento rumano. Ya la liamos. La vida me ha enseñado mucho para llegar a donde estoy. Tiene móvil y todo el bello, pero con guantes no sé si se puedes mover. Tiene que ser guantes especiales. Por mucho que lo llamen Lucky Queen, os disteis cuenta, Señor Crispin. No se fían de ti. Lo sé, nos vamos. Ven. Acércate. El tatuaje. Es un dispositivo de rastreo subcutáneo. Es muy eficaz para el negocio. Puedo interferir la señal. Ya está. Sí. Estás. Los he oído hablar de Crispin. Saben que hay algo raro. Vas a tener que salir de aquí ya. Por el sótano. Ven conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Si no hice nada. No sé. Solo hice lo que me mandaban, alcanzar ese sitio y ya está. He oído hablar de Crispin. Saben que hay algo raro. Vas a tener que salir de aquí ya. Por el sótano. Ven conmigo. No, no dejaré a mis amigas. Vale. Enviaré ayuda. Anda. Ahora tengo que escapar en sigilo. La subasta está preparada.
una décima en 10 años. Es sobre todo producto americano. A ver si así suben los precios. Eso espero. Estad alerta por si acaso. Ha salido cara. A la policía no le gusta la mercancía nacional. Es demasiado arriesgado para ellos. Da mala prensa si se corre. ¡Gente alerta, colega! Esto me sabes a qué me recuerda esta parte. Bueno, o sea, me recuerda al Batman Arkham City. No, al Arkham Asylum. La misión del cocodrilo. Estás así bajo la tal. Es así muy parecido. Pasa que no sé muy bien. No sé si podré pegarles una paliza sin que me vean. Venga, muévete. Pasa que se ve muy mal. Ahora, espera, tengo que acercarme más porque me está dando el sol en la cara. Andaos con cuidado. Probaré por atrás. Arriba. ¡Órdenes! Ya quiere localizar al señor Crispin. No dejéis que salga de la subasta. Si lo veis, prevenidlo. ¿Pero por dónde paso yo ahora? Ah, vale. Tengo que subir, no entiendo. Atento, tronco. ¿Por dónde tengo que ir? Ah, por ahí. Supongo. Oye, no bajéis la guardia. Pum, pum. ¿Por dónde subo? Abre los ojos. Estate al tanto. Ah, por aquí, vale, vale, vale. Vale, venga. Ay, qué tensión. Qué tensión, porque como me pillan. Ahora todos quieren matarme. Bueno, ahora ya. ¿De dónde cojo las armas? Ah, vale. Uno por aquí. Venga. Ahora no me deja correr. Ahora va por acá. Hostia, ¿quién es ese? Madre la que lié. Venga, vamos, que esto ya se plantea como ya duro, la cosa. Más vale que salgas de una puta vez. No, tío. Mierda, un hermano abatido.
No para eso, ve lo que trata ese cabrón. Fundo a balas, eh. Oye, a ti también. ¿Qué vas a querer morir o qué? Venga. Vamos, Aiden. Vamos, Aiden. Vale, se acabó. Hay uno por ahí, ¿no? Basura, que te vienes aquí a tocar los cojones. ¿Qué te crees quién eres? Ni hablar, ni hablar. Ni hablar, ni hablar. Te tengo enfilado, cabrón. Voy a acabar contigo. Toma, te estallo aquí hasta tu casa. Y a ti te voy a meter por disparos por debajo. Te voy a freír, basura. La que lié, chaval. Mira, a ver, ¿qué arma es esta? Hostia, una ametralladora pesada. Esto ya es... pasta de otro quintal. ¿Cómo se dice? Harina de otro quintal. Esto ya es... Merca. Es hora de darle cera. Anda con cuidado, tío. ¿Qué ocurre? Vamos a poner las granadas. Espera, vamos a crear incluso. Buscadlo. Ese cerdo no andará lejos. Hay unos pocos, ¿eh? No irá a ninguna parte a encontrarlo. Cabeza, la chola. Ese tío se va a llevar una entre los ojos. Seguro que no has visto nada como yo. Adelante, os corred todos desde a punto desde aquí. Aquí necesitamos. ¿Qué vas a cubrir tú, basura? ¿Dónde estás? Entendido. ¿Dónde estás tú? Pues lo sube Red Troopers. Venga, para arriba. ¿Quién me dispara? ¡Toma! ¡Ey! ¿Quién me mató? ¿Quién me estaban dando? ¿Desde dónde me estaban dando? No lo vi. Ay. Bueno, vamos ahí. Vamos a volver a intentarlo. Vamos a intentar ir poco a poco. Uno a uno. Así no recibo disparos desde donde no sé dónde. Este tío me lo cargo. Coño.
Me acaban de decir que las armas potentes atravesaban coberturas, pero esto es una mierda, ¿no? ¡Hostia, la puta! Se estalló a sí mismo. Por tonto. Por tonto. No entiendo qué pasa. Era una granada, estaba oyendo, pero no sé dónde cayó, la verdad. Bueno, va, vamos allá. Al primero voy a matar en sigilo. Pum, pistolita. Y luego voy a intentar pillarlos, a ver. ¡Es hora de darle cera! ¡Es hora de darle cera! A ver, ahí hay uno que se va a venir ahora para ir para arriba. Me lo bajo. Tiro la cabeza. Ahora ya cambio a la mandanga. Vamos a ver si desde aquí no. Eso es, cariño, disfruta de tu éxito. No te duermas, tronco. Son dos tarugos, uno ahí y otro aquí. Ya me vio uno. Toma, hombre, ¿quieres más balas? Tengo más. Toma la cabeza sin pensar. Piensa esto. Mierda. Eso se supone que lo hice para cortar las señales, pero no sé si funcionó. No sé si jugármela y volver y subir por ahí. Espera. Casi me mato con mi propia granada, lo visteis, ¿eh? Bueno, claro que lo visteis. Vengan, tengo 10 minutos para pasarme esta misión. Tiro la cabeza y le di las piernas, pero bueno. Vamos. No está bien, tío. Es que saque la cabeza para que se la vuele. Tú por meterte en medio también. Toma. Un poco para cada uno. Con este arma es que no duran ni los élite un segundo, chaval. Me lo reviento como si fuesen de papel.
principio ya están todos, ¿no? Voy a recargar, no vaya a ser. Mierda para mí, que soy subnormal, joder. Podría haberlo hecho mucho mejor. Ahí os quedáis, cabrones. 911, ¿cuál es su emergencia? Se está produciendo un gran tiroteo en el Barrows de Brandon Dogs. Atención, nos avisan de disparos en los Barrows, en Brandon Dogs. Respondan. En los Barrows, eso es como los Arrows de bien. La policía ¿cómo se llama? Encontrará a las chicas y las pondrá. ¿De quién Arrow? ¿Alguno de los postores? Si se nos escapa alguno, al final acabará en mis manos. Bueno. Pues ya hemos acabado esta misión. En un principio hemos salvado a las chicas o algo así. Hostia, mira cómo me pega el sol ahora la claridad. Se ve bien, bien, se ve bien. Espera, a ver. Bueno, esto nada. Mantendré vigilados a estos tipos y los pasaré por el analizador. Así podré revelar lo que han hecho aquí y desmontar todo este tinglado. A ver lo que me cuentan ahora. Vaya. Vamos a contestar al teléfono, que hay que contestarlo, y luego ya os digo. Estoy muy preocupada. Iba a llamar a la policía, pero quería llamarle antes. No, no pasa nada. A veces lo hace. Está estresado. Le gusta subirse al tren. Tranquila, puedo encontrarlo. Por favor, llámeme cuando sepa algo. Deberíamos avisar a la policía si no lo encuentra. Todo irá bien. Tranquilo, lo encuentro en 3 segundos. Me preocupaba que Jax hiciera esto. No se puede estar quieto. Hay mucho de su tío en él. Se ha puesto a buscar a su madre. ¿A dónde habrá ido? Bueno, ahora nos... Hostia, espera que nos lo enganche ya directamente. Ahí está. Jackson Pierce, localizado. Pues ya tenemos la siguiente misión. Vamos a poner pause. Que nos guarden partida y todo eso. Y vamos a dejarlo aquí. Bueno, hemos ya, estas misiones ya se empiezan a hacer un poco más largas. Ya un poco más complicadas. Suponemos ya que ya estamos entonces llegando al clímax del juego al final. O no sé. No sé, la verdad no sé cuánto dura este juego. Pero bueno, ya la cosa se va poniendo caliente. Supongo que ya estaremos cerquita del final. Esta misión de ahora resultó complicada con respecto a las otras en lo que a disparos se refiere y tal. Entonces supongo que... Que iremos por ahí. No lo sé, la verdad, estoy divagando. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado mucho. A mí lo estoy pasando bien relativamente con este juego. A ver, las misiones de disparos y tal me gustan, me gusta la historia, me gusta tal, pero bueno, es que la verdad, después de haber venido el BioShock, este como que me sienta a poco. Las, ya sabéis, las misiones de tipo persecución y tal a mí me estresan porque siempre me pillan porque no tengo paciencia. Pero bueno, en eso estamos. Nada, a ver, enseguida nos vemos con el próximo capítulo. Ya sabéis lo que os pido siempre. Si os gusta el vídeo, apoyadnos con lo que podáis. Y si no, pues nada, no pasa nada. Al que no le guste, ya sabéis, manita abajo y ya está. Y todos están amigos. Venga, un saludo y nada, nos vemos ya mismo. Now, ahora mismo, venga, hasta luego. Chao, muchos más vídeos en el canal, ya sabéis. Los de Lanya, los de Dustin, los de Omicron. Y todo, y mucho más. Venga, ahora. Chao.